Hola, ¿qué tal mi gente? Este video es para hablarles de lo que se va a suscitar el próximo 16 de octubre de 2016 en el Salón Bolívar, el BDM Pandillas. Este evento, el cual después de mucho tiempo nos trae de nuevo la competición de freestyle de manera competitiva en formato de más de un competidor. Algo que en México, al menos en lo que me falta la memoria, no se había dado de esta manera desde un 3-3 entre MC4 y Silva Crónica, y eso fue hace como 3 años. Entonces BDM Pandilla promueve volver a traer a competición esta clase de batalla. En este caso vamos a tener un torneo de pandillas 3 contra 3. Y claro, sin olvidarnos del platillo principal, que es el 3 contra 3 México contra España. Lo poco que sabemos del torneo de pandillas es que las pandillas están divididas en dos grupos. Uno, el de pandillas retadoras, y el otro, el de pandillas barreras. Las pandillas están principalmente integradas por participantes de BDM México, la final nacional, donde la mayoría de estos cabrones compitieron de manera individual. Las pandillas que me parecen más atractivas son Johnny B, Lobo Estepario y K-Road, que yo creo que para todos es la favorita, la cual tiene un campeón de gallos, un subcampeón de gallos y un tipo que ha tenido actuaciones muy decorosas en sus participaciones en esta competición. También otra pandilla, quizás de mucho menos nombre, pero llama mucho mi atención, es la de Stigma, Ezek y Joyker. Stigma y Joyker han ganado varios torneos a nivel underground ahí en DF. Son freestylers de la Escuela de Bellas Artes, y Ezek es el que más me sorprendió en BDM México. Entonces una pandilla interesante, quizás no tan hypeada, pero una pandilla interesante al fin y al cabo. Y la tercera pandilla, la cual me interesa mucho ver, la cual puede sonar un poco controvertida que yo la mencione, es la de los regiomontanos, Oso Negro, Curse y G. García. Yo he visto principalmente a Oso Negro y a Curse en las batallas que se suscitaban en el Club del Italiano y en Pura Gente Bien, estos programas sinceramente piteros de Monterrey, pero al final no los considero malos, al final inclusive yo los considero cabrones que dominan un escenario mucho mejor que varios de la banda de Bellas Artes o de los torneos underground de DF. Oso Negro ya le ha plantado la cara a Adrián y a Eptos. Han hecho Dominic y RC, que están en la pandilla principal de México, y eso no implica que Oso Negro tenga más nivel que ellos, pero sí ha tenido ese logro que estos cabrones no han tenido. Curse también me late mucho su desmadre, y G. García no lo conozco mucho. Sé que estuvo en este ambiente el Club del Italiano y PGB, pero no lo conozco mucho y no podría emitir una opinión tan fuerte sobre él. Pero la pandilla regiomontana me interesa verla, puede hacer cosas interesantes. De igual manera te digo que la pandilla de Johnny, Lobo y K-Road es la favorita abismal, y no estoy descubriendo el hilo negro, pero habría que tener atención a las dos pandillas que les mencioné, al menos a mi percepción. Y el platillo principal de este evento, por el cual yo creo que el 95% de los asistentes van a pagar sus 200 varos por asistir a este evento, es la batalla principal, la pandilla española contra la pandilla mexicana. Está más que claro que en estas tercias hay enfrentamientos particulares que todos esperamos, o inclusive que la organización los diseñó para que se diera concretamente. El primero, RC contra RC. Evidentemente se escriben diferente, así se escribe el español, así se escribe el mexicano. Y es algo interesante verlos chocar, y por algo más que el nombre, que sinceramente me parece una mamada, que su AKJ suene igual y por eso ya generemos morbo por ver cuál es el mejor. Son dos tipos que tienen una posición muy similar en el freestyle de su respectivo país. Han ido a las últimas nacionales de Red Bull de su país, con actuaciones decorosas, mas no condecoradas con campeonatos y títulos. Después, los subcapitanes, que son Dominic y BTA. Estos dos cabrones son dos provincianos que les han plantado la cara en batallas recientes a los íconos contemporáneos del freestyle de cada país. Dominic, que le ha plantado la cara a Asesino, líder de la tercia mexicana, por cierto,
en Batalla de Gallos 2014-2015, pero al final, ya fuera de pedo, creo que Asesino le ganó las dos de manera justa. Mientras tanto, BTA, que es otra de las caras jóvenes del freestyle español, le plantó cara muy fuerte a Chuti en la más reciente Nacional de Gallos suscitada en Valencia, España. Aquí sí te puedo decir que para mí esa batalla era una réplica, pero no en la victoria de BTA. Yo sí daba réplica, pero por cuestión de decisión yo sí se la daba a Chuti. Pero como les digo, el gran plus de traer a BTA es porque ya le plantó cara a Chuti. Y los capitanes de las tercias, que son Asesino y Escone. Escone, actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos España, el cual va a representar a su país en la Internacional de Perú, lo cual, al ganar el torneo más grande del freestyle español, lo pone como una de las caras más importantes del freestyle. Y Asesino, ¿qué más te podemos decir de Asesino? Actual bicampeón de gallos, se ha ido a Latinoamérica a representar, ha hecho cosas muy chingonas y es la cara del freestyle contemporáneo en México. Así, analizando breve y a grandes rasgos los comportamientos de cada uno de los gallos, te puedo decir que en el duelo de los RC considero al mexicano mucho más completo, pero considero al español mucho mejor batallador. Caso contrario con BTA y Dominic, donde considero que BTA tiene más recursos de rapeo, pero Dominic es mucho mejor en batalla. En el duelo de capitanes, considero que Asesino tiene mejores recursos para rapear, pero la característica principal de Asesino para mí es el dominio del escenario. Y si algo tiene Escone, son los huevos para contrarrestar cualquier dominio del escenario. En pocas palabras, es una batalla de tercias bastante compleja, en la cual no se puede dar un favorito en absoluto. Evidentemente es una batalla de exhibición que tiene como objetivo en principal el entretener. Entonces, chavos, no se claven como que no, la madre patria ganó, no, que México, el poder latino. Porque al final esos cabrones van a ir a tomar una chela saliendo. Esta no es una cuestión de nacionalidades, es una cuestión de competencia, competencia sana. Al final, si gana la tercera mexicana, el dólar no va a bajar de precio ni el petróleo va a retomar poder. Entonces es una cosa totalmente intrascendente para los fines de México. Y si gana la tercera española, tampoco van a salir de la crisis económica. Entonces paremos el mano y disfrutemos el show. Y los datos generales del evento son: va a ser en el Salón Bolívar. Si me preguntas dónde está ubicado o qué chingados tiene el Salón Bolívar, no tengo ni idea, no soy el DF. Va a empezar a las 2 de la tarde, un buen horario para toda la gente que vive en el defectuoso, en el DF, en Ciudad de México. Y así, sin mucho pedo, les puedo decir que no sé por qué chingados no se grabó la parte en la cual mencionaba que el host de este evento va a ser el youtuber Tesla. Y el hecho de que esté grabando solo mi voz no es porque sea un homenaje al estilo de videos que se manda este cabrón, sino que simplemente no sé por qué chingados no se grabó esa parte. Pero bueno, en el siguiente clip viene la felicitación y justificación de mi parte para este logro de este cabrón. Y pues ya, es todo. Está bastante chingón que las organizaciones se empiecen a fijar para este lado de los medios alternativos. También es oportuno aclarar que este güey Tesla tiene mucho más audiencia que cualquier programa de radio de hip hop en México. Pero que al final este cabrón ve este video, lo felicito de antemano. Espero que te vaya muy bien. Como te digo, no te conozco la jeta ni sé cómo te va a ir en el escenario. Esperemos que bien. Y es más que oportuno aclarar que no estoy mamando teta, pero es bueno que se fijen. Yo creo que el siguiente paso es que la organización de Gallos Perú le dé algo de spot a este güey de Toy, que creo que es peruano. Y ojalá que se siga fijando para este lado. Y no lo digo por mí, lo digo por cabrones como estos que están haciendo cosas interesantes. Y digo, más allá de Tesla, va a estar Tocadiscos 3, el cual me encanta en este tipo de eventos. No lo han llamado tanto en fechas recientes. Sónico ha acaparado todo este mercado del mundo de las batallas, pero el fucking DJ 3 la va a romper. Y bueno, gente, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Seguramente va a haber un análisis por batalla de las pandillas principales. Y muy probablemente, gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó este desmadre, suscríbete. Bye.